Hola, muy buenas a todos. Soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es, y hoy os traigo el análisis de la 90 de Topping. Muchos de vosotros ya conoceréis la marca Topping. Últimamente están levantando muy buenas críticas en sus amplificadores y DACs, ya que son unos dispositivos que nos ofrecen a un bajo precio medidas de auténticos topes de gama, incluso compiten con DACs y amplificadores que rondan los 3.000 y 4.000 euros. Todo ello a un precio contenido, con muy buena fabricación, y nos ofrecen un sonido hi-fi con el que vamos a disfrutar de nuestra música, ya sea con auriculares o con nuestros altavoces preferidos. Aquí tenemos el A90 de Topping más de cerca. Es un conjunto totalmente fabricado en metal, muy robusto, de peso moderado, y en su parte frontal vamos a tener todos los interruptores de selección. El primero alternará entre apagado, salida de previo y salida de auriculares. Tendremos también el selector de entradas traseras, tanto en RCA como en XLR. Y por último, el selector de ganancia en baja, media y alta. En cuanto a las salidas, tendremos la XLR de 4 pines balanceada. Tendremos también la Pentacon de 4.4 mm, también balanceada. Y por último, tendremos la single-ended, que no es balanceada, y nos vendrán conectores 6.3 mm. Luego ya, en su parte más extrema, tendremos el pote de volumen. Es un pote que la verdad es que es bastante progresivo, funciona muy bien. Y como último, único punto negativo, solo diría que me gustaría que estuviese un poco más alejado del chasis para poder operarlo mejor con los dedos. Está bastante integrado, lo cual estéticamente queda muy bien, pero para el manejo quizás me hubiese gustado que estuviese un poquito más salido del chasis. Pero bueno, como veis, vamos a tener un amplificador muy bien construido, con todo tipo de entradas y salidas, y sobre todo que nos da una amplificación muy solvente para cualquier tipo de auricular. En su parte trasera, como veis, tenemos una exposición muy sencilla. Tendremos un panel de entradas en XLR y RCA, y otro panel de salidas también en XLR y RCA. Y por último, tendremos tanto la entrada de alimentación como el interruptor de encendido y apagado. Con el A90, Topping nos ofrece una potencia extrema. Vamos a tener 6.400 mW por las salidas balanceadas a 32 ohmios. Y 2.000 mW a 32 ohmios también por la salida normal o single-ended, con lo cual vamos a poder mover el 99% de los auriculares con él, siempre a un precio contenido como nos tienen acostumbrados Topping, y con un producto muy bien fabricado y que ocupa poco espacio en nuestro escritorio. Todo este tiempo he estado usando el A90 con la pareja lógica de Topping, que es el DAC D90MQA. Se pueden poner formando un stack uno encima de otro y ocupan las mismas dimensiones. Y en general el rendimiento ha sido exquisito, como os comento, da 6.400 mW por salidas balanceadas, con lo cual vamos a poder mover cualquier auricular con él, planar magnéticos, dinámicos de impedancias altas, incluso de 600 ohmios, puede con todo. Y lo he estado utilizando principalmente con el Aria de Ifeman, que es un auricular que es bastante exigente a la hora de la amplificación. Me ha dado un rendimiento espectacular, como os comento, muy buena escena, muy detallado. Y también lo he probado para probar sobre todo su bajo ruido con in-ears, con los Andrómeda, ya que son unos in-ears que tienen muy poca impedancia y muy alta sensibilidad, con lo cual cualquier ruido eléctrico del amplificador lo suelen captar al instante, y en este caso con el A90 en ganancia baja es totalmente silencioso, no tenemos ningún ruido, ninguna distorsión, podemos disfrutar de nuestra música al máximo, lo cual no es tan habitual, ya que estos amplificadores que son tan potentes siempre con in-ears suelen dar algún tipo de ruido eléctrico. Este caso no es así, con lo cual usemos el auricular que usemos, nos vamos a garantizar un muy buen sonido, cero distorsión y prácticamente ningún ruido, una señal totalmente limpia y con la que vamos a disfrutar de todo nuestro audio. Otro aspecto que me ha parecido muy interesante de este A90 es su control de ganancia. Normalmente los amplificadores contamos con ganancia alta y baja. En el caso del Topping vamos a tener ganancia baja, media y alta. De esta forma, la ganancia baja la reservaremos para auriculares in-ear y la ganancia media la reservaremos también para auriculares orejeros que no sean muy exigentes con amplificación. Por último, la ganancia alta la utilizaremos para auriculares de bastante carga en impedancia, 300 ohmios, 600 ohmios o incluso planar magnéticos. Y esto lo que nos permite es personalizar en todo momento la entrada en potencia según el auricular que utilicemos. Otra de las características interesantes de este Topping A90 es su selección entre salida de auriculares y previo. Con la salida de auriculares vamos a seleccionarla cuando queramos utilizar amplificación, ya sea para in-ears o auriculares orejeros, mientras que la función de previo la utilizaremos sobre todo para llevar la señal a unas cajas autoamplificadas. De esta forma podemos utilizar el control de volumen del propio Topping, no tenemos que levantarnos hasta el altavoz y lo podremos personalizar cómodamente con el propio Topping desde su pote de volumen de forma fácil y rápida.
Como conclusión, recomendaría este A90 a todos aquellos que busquéis un amplificador que tenga mucha potencia a un precio contenido. En concreto, este amplificador sale por debajo de los 500 euros de precio. Básicamente, en ese rango de precios es lo mejor que tenemos en catálogo. Tenemos una amplificación muy potente, capaz de mover cualquier tipo de auricular que le conectemos. Una muy buena construcción, ocupando poco espacio y, como os comentaba, un precio bastante económico. Con lo cual, conectéis el auricular que le conectéis, le vais a sacar todo el partido y vais a disfrutar de vuestra música durante muchas horas. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos a través del teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.